la puesta en escena comienza mucho antes, tan antes como la posición que uno pueda ir adquiriendo y madurando frente al cine y frente a la propia vida. Es decir, no es lo mismo las películas que yo hice, por ejemplo, en el año 59, las primeras películas, que las que ya viene a ser a partir de la tercera película mía, ya viene a ser otro tipo de cine y por lo tanto otro tipo de puesta en escena. Sería cuestión de hablar qué cosa es para uno otro tipo de cine, qué cosa es para uno encontrar finalmente la forma de expresarse, de lo que uno quiere expresar y de cómo uno lo quiere expresar. Hay distintos puntos de vista sobre el cine, como lo hay sobre la realidad. Por ejemplo, hay un cine que es para entretener, hay un cine que es un cine espectáculo. Tenemos otro tipo de cine que queremos que el cine entretenga, pero que haga pensar al mismo tiempo. Eso requiere otro tipo de escena. Hay gente que diferencia la forma del contenido. Creen que el contenido es la historia que va a contar y la forma, la manera de hacer agradable ese contenido. Eso es falso. Forma y contenido no pueden estar tan separados. No me opongo a lo que es hacer cine espectáculo, pero abiertamente. Pero no cine que pretende expresar la realidad y tú terminas disfrutando el espectáculo. La puesta en escena tiene que ser consecuente con la concepción que uno tenga del cine finalmente. En el caso personal mío, yo trato de evitar el cine de género. Es decir, a mí me parece que inclusive que hay una tendencia hoy en día en muchos cineastas de no dividir el cine en género, porque la vida no está dividida en género. Normalmente uno lee el guión, que es una cosa literaria, como he dicho en otras ocasiones, y lo primero que hace es tratar de tener una reunión con los actores, es decir, el llamado trabajo de mesa, para que esos actores, que cada uno se ha leído su guión, el guión por cuenta propia, tengan un punto de vista común. Entonces, ese trabajo de mesa, que no tiene por qué, en el caso mío, detenerse mucho, pero sí lo entiendo que es indispensable, para ver cómo cada actor entiende su personaje, que es una manera de ir entendiendo la historia que se representa o que se da a través de su personaje. Pero en todas las películas hay tres o cuatro escenas que son fundamentales, que son las que recuerda a la gente después. Y así cada personaje también tiene tres o cuatro escenas fundamentales en su interpretación a lo largo de la película de ese personaje. Y él la tiene que tener muy en cuenta también, porque no puede fallar esas tres o cuatro escenas. Yo no tengo ni guión de hierro, ni planifico mucho. Yo simplemente trato, por un lado, de insistir mucho en la etapa pre, con algunos ensayos, como te dije, pero ensayos muy sencillos, de algunas de las secuencias más contrastadas que pueden haber, para ver cómo se comportan en cuanto al diapasón de posibilidades del actor con el personaje. Es decir, situaciones muy extremas, situaciones muy sencillas, en fin. Thank you.
pasó, Juan? La culpa fue de nosotros, no lo amarré. Nada, no me pasó nada. Coge ese toro que vale más que un ingenio. ¡Cógelo! Un actor de cine, por ejemplo, debe de hablar en voz baja y debe de pensar en voz alta. Es decir, un actor que logre que el espectador sienta lo que él está pensando es muy importante. Muy importante tanto si es verdad como si es mentira. Pues muchas veces el espectador cree que está pensando en una cosa y el actor resulta que estaba pensando en otra. Ese juego es muy importante. Como el juego de las contradicciones entre lo que puede estar dando el rostro y lo que pueden estar dando las manos, digo por ejemplo. Tranquilo, Quintín, tranquilo. Nervios serenos, negocios buenos. La serenidad es la madre... ¡La madre de los tomates, señor! Usted nos ha quitado el crédito y ya se nos fue lo acordado. Tranquilo, Quintín. Tranquilo. La situación está mala. El café no se vende bien. Cuando aprieta para uno, aprieta para todos. La selección del fotógrafo es con alguien que uno sea lo más afín posible. Hay veces que se da esa posibilidad, otras veces no se da. Después, el trabajo es facilitar lo más posible la libertad del actor. Y en eso, el fotógrafo juega un papel grande. El desarrollo del cine con toda su alta tecnología no ha avanzado en facilitarle al actor su trabajo. Es decir, el actor tiene que seguir sufriendo unas luces que le molestan, tiene que estar en una marca para no salirse del foco. Hay una cosa importante, que hay que decirle al camarógrafo y al equipo cómo va a ser situada la cámara al principio del rodaje. Todo eso le da una libertad al actor en relación con el camarógrafo. Y lo primero que tiene que hacer en el rodaje es decir cuál es el espacio, y eso se conforma entre el camarógrafo y el director, repito. Entonces el actor sabe que se va a mover en un espacio determinado y uno trata de que él haga ese ensayo sin actuar, le marca mecánicamente cómo es el trayecto que tiene que hacer en ese set, y eso va de acuerdo, a veces con la cámara fija, otras veces con la cámara en movimiento. Eso lo trato de hacer sin interpretar, sin actuar. Lo más, para que fije eso y se lo quite ya después, lo incorpore sin que tenga que pensar. A ver, ¿dónde tú fuiste? ¿Dónde tú estabas? Oye, lo vuelves a hacer y yo te juro que te mato. ¿Con permiso de quién tú te fuiste? Contéstame ahora. ¿Tú comiste? Seguro que tú comiste, bribón. ¿Dónde habrás comido? En el caso mío, yo lo ayudo fundamentalmente con las acciones físicas. Es decir, una acción física es muy importante. La selección de esa acción física y que el actor la suma, esté de acuerdo con que esa acción física le da a él a entender que está revelando al personaje en ese momento. Te cito un ejemplo. En el caso de Reina y Rey, al final,
La mujer que ha venido, que está hospedada en la casa, la antigua dueña de la casa, habla con Reina para convencerla de que se la va a ir con ella para los Estados Unidos. Y hay una situación en la que termina violentándose esta mujer se va y le da un golpe al sillón, el sillón se queda en movimiento y la acción física consiste en que Reina se sigue y para el sillón. Eso es una acción que inmediatamente, acción física que inmediatamente el actor agradece, porque se da cuenta que forma parte no solo de un hábito que se tiene muchas veces por prejuicio, es decir, un sillón no debe estar en movimiento, debe estar, sino que al mismo tiempo está dando a entender que ella no ha perdido el control sobre sí misma. Es decir, que ella ha tenido esa conversación con esta mujer en la cual le ha sido muy difícil tomar una decisión, la decisión que está tomando, que es la de no irse. Y cuando esta mujer se va, ella para el sillón y le revela a ella, sin tantas palabras, sin tantas discusiones, que esa acción física da a entender un rasgo importante del personaje en ese momento. Es decir, que lo que yo más me preocupo ya es de las acciones físicas que surgen en ese momento, no previa a una planificación. Siglo pasado no existía el cine, por lo tanto nadie nacía cineasta. Es decir, yo pienso que uno no nace cineasta, uno nace con una sensibilidad artística. A mí particularmente me gustaba mucho la poesía y me gustaba mucho la música. Yo siento mucho, mucho no ser un músico, es casi lo que más me gusta, igual que la poesía. Y sin embargo empecé haciendo teatro y terminé haciendo cine. Es decir, ¿por qué hago cine? Tal vez es porque encontré por determinadas circunstancias que esa posible sensibilidad que me hacía la necesidad de expresarme, la encontré, repito, por determinadas circunstancias en el cine. Lo cual es bastante loco, porque en este país, en los años 50, en que yo tomé la decisión de ser cineasta, era bastante irracional tomar una decisión de esa naturaleza, puesto que nada hacía ver que era posible hacer cine en este país. Y sin embargo uno lo seleccionó sin pensarlo mucho. Para mí es como una necesidad de expresarse que tiene uno. Otros lo hacen escribiendo una novela, otros lo hacen haciendo una obra de teatro, uno lo hace haciendo cine. Y hacer cine es dirigir una película. Y dirigirla es sobre todo para mí estar ganado por una idea que tú necesitas expresar. Dirigir cine, sobre todo para mí, es tratar de expresar esa idea en unos términos que marcan un estilo que tiene uno, no que uno ha seleccionado el estilo, sino que lo tiene uno. Y dirigir cine, finalmente, es una manera de estar presente en la vida. Esto no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor romántica, sin
pongan freno a lo que siento ahora raudales.